Si estás teniendo problemas en el trabajo y no sabes a quién pedir ayuda, este video te dará información respecto a las diferentes agencias gubernamentales que puedes contactar para recibir asesoramiento o reportar abuso en el trabajo. Cuando estás enfrentando problemas en el trabajo, el primer paso es intentar resolverlos siguiendo el procedimiento para resolución de problemas de tu empleador, que generalmente implica hacer una queja formal por escrito. Si ya has intentado resolver el problema de este modo, o si crees que esta no es una opción en tu caso, existen agencias gubernamentales que puedes contactar para hacer la denuncia. En la página de Derechos Laborales del Alcalde de Londres, también encontrarás una lista de servicios de asesoramiento y apoyo independientes y gratuitos que pueden ayudarte a entender mejor tus derechos y resolver los problemas que estés enfrentando en el trabajo. Recuerda que cada caso es diferente y es importante que recibas asesoría profesional para tu caso en particular siempre que sea posible. Si estás en peligro, por favor llama a la policía al 999. Tu seguridad debe ser una prioridad. En el Reino Unido es ilegal que un empleador pague menos del sueldo mínimo por hora, incluyendo las horas extra. El valor cambia año a año y varía dependiendo de la edad del trabajador. Para conocer los valores actuales del sueldo mínimo nacional, puedes visitar este sitio. Si tu empleador no te ha estado pagando el sueldo mínimo por cada hora trabajada, entonces tienes derecho a reclamar que se te pague lo que se te debe. Puedes denunciar a tu empleador contactando al equipo de sueldo mínimo nacional de la Agencia Recaudadora de Impuestos, National Minimum Wage Team de HMRC, mediante su sistema online. Ellos son responsables de investigar empleadores que no están cumpliendo con la ley. Puedes hacer la denuncia de manera anónima. Si te están pidiendo que trabajes en condiciones que podrían resultar en un daño físico o mental, puedes denunciar a tu empleador con la agencia que regula la salud y la seguridad en el ámbito laboral, Health and Safety Executive. Ellos son responsables de asegurar que las empresas sigan los lineamientos de salud y seguridad y pueden ayudar a tu empleador a proveer un espacio seguro de trabajo para ti y para tus colegas. Puedes contactar con esta agencia completando su formulario online o llamando al 0300-003-1647. También pueden tomar la información de manera anónima si así lo prefieres. Si estás trabajando para una agencia que se rehúsa a pagarte, te paga menos de lo que acordaron, hace deducciones poco claras de tu salario o te cobra por encontrarte empleo, existe una agencia especializada que puedes contactar. El organismo encargado de inspecciones de estándares de agencias laborales, el Employment Agency Standards Inspectorate, puede ayudarte a recuperar salarios no pagos o cobros ilegales y tomar medidas contra agencias laborales que están incumpliendo la ley. Puedes reportar a tu agencia con el EAS completando su formulario online o enviando un email a eas@beis.gov.uk. Si tu empleador no te está pagando lo que acordaron, no te permite tomarte tiempo libre o descansos, no te provee equipo de protección para hacer tu trabajo de manera segura, si estás trabajando bajo condiciones inseguras o poco higiénicas, siendo amenazado con violencia o sufriendo violencia, o si tu empleador ha tomado tus documentos de identificación o pasaporte, podrías ser víctima de explotación. Si este es el caso, puedes contactar a la Agencia de Abuso Laboral, Gangmasters and Labor Abuse Authority. Ellos son responsables de proteger trabajadores de situaciones de explotación laboral. Puedes llamarlos de manera anónima al 0800-432-0804 o contactarlos por email a intelligence@gla.gov.uk. Si piensas que eres víctima de explotación, pero te gustaría contactar una organización independiente para recibir información y apoyo, puedes llamar a la línea de esclavitud moderna al 0800-121-7000. Esta línea está manejada por la organización ANSIN. Ellos pueden asesorarte respecto a tus derechos como potencial víctima de explotación en el Reino Unido, sin importar tu estatus inmigratorio. Ofrecen apoyo en varios idiomas y las llamadas son confidenciales. Si no hablas inglés, puedes reportar a estas agencias gubernamentales de tres formas.
Cuando llames a una línea de apoyo, infórmales qué idioma hablas y ellos te transferirán con un trabajador que hable el mismo idioma, o tomarán tu número de teléfono y te llamarán cuando hayan encontrado un intérprete. Es útil que sepas tu número de teléfono en inglés para poder dárselos durante la llamada. Si quieres hacer una denuncia online, puedes revisar la página de internet de las agencias para ver si hay una opción de hacerlo en tu propio idioma o buscar ayuda con una de las organizaciones listadas en el sitio de derechos laborales del alcalde de Londres, el GLA. Si te preocupa tu estatus inmigratorio, puedes contactar uno de los servicios de asesoría en inmigración listados en el sitio de derechos laborales del alcalde de Londres. Ofrecen asesoramiento de manera confidencial y pueden ayudarte a entender mejor cuáles son tus derechos y opciones para regularizar tu estatus en el Reino Unido. Te recomendamos que lo hagas lo antes posible. Por cuestiones laborales, y si no te sientes seguro de hacer una denuncia directamente con una agencia gubernamental, puedes contactar uno de los servicios de asesoría en derechos laborales ofrecidos por las diferentes organizaciones y firmas legales listadas en el sitio de derechos laborales del alcalde de Londres. Sus servicios son independientes, gratuitos y confidenciales. Ellos pueden informarte acerca de tus derechos en el Reino Unido y proveerte con toda la información que necesitas antes de hacer una denuncia. Si no estás seguro acerca de tus derechos laborales, puedes llamar al Servicio de Asesoría, Conciliación y Arbitraje, EICAS, al 0300-123-1100. EICAS es una línea manejada por el gobierno que también apoya a trabajadores y empleadores para resolver problemas laborales. Si te gustaría recibir una segunda opinión sobre tu caso, también puedes contactar uno de los servicios de asesoría en derechos laborales que encontrarás en el sitio de derechos laborales del alcalde de Londres. Todos los servicios listados allí son gratuitos y confidenciales y muchos de ellos proveen apoyo en diferentes idiomas. Esta es una pregunta muy importante y el equipo del alcalde de Londres ha preparado un video dedicado a tus derechos como denunciante anónimo. Puedes encontrar esta información, junto con otros videos acerca de tus derechos laborales, en el sitio de derechos laborales del alcalde de Londres.